El humanismo mexicano se conforma en colectividad a partir de nuestras raíces culturales y desde la sabiduría popular. Es pensamiento, pero fundamentalmente es acción transformadora y revolucionaria. Se conforma por una serie de principios políticos, económicos y sociales. Algunos de sus principios más importantes son: 1. Para alcanzar la prosperidad compartida, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 3. Las y los gobernantes deben ser honrados y honestos. 4. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. 9. La política se hace con amor, no con odio. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. El humanismo mexicano tiene un sentido muy profundo de fraternidad, equidad y justicia. Tiene como sustento la historia de México y refleja la construcción solidaria del país.